¿Qué? Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de SD Spec 3. Estamos en el tercer episodio y... sí, vamos a tener el filial, ¿vale? Vamos a tener el filial de este equipo. Seguramente, como dije, el domingo tendremos el primer episodio. Como ya dije también, será en el canal secundario. Y bueno, pues poco más, la verdad. Cuando lo suba el vídeo, pues lo avisaré aquí en el canal principal. Lo avisaré por Twitter, lo avisaré por todas partes. Y bueno, pues como digo, la serie será en el canal secundario. Y seguramente sí, al 99% va a haber serie. ¿Qué pasa? Que voy a poner a los que comentasteis en el anterior vídeo, porque sois suscriptores que a pesar de no estar en esta serie, estáis viendo la serie y estáis mostrando cierto apoyo hacia esta serie, a pesar de no estar como jugadores en ella. Y todos los que les interesa solo estar en la serie, que aparezca su nombre y todo eso, que solo es el tráiler, básicamente, pues quedarán fuera, o no estarán. Al menos no en principio, ¿vale? Tendrán prioridad los que comentaron en el anterior episodio de SD Spectres. Y bueno, si después hace falta gente, pues sí que tiraré del tráiler. Pero en principio, como digo, solo los del episodio de SD Spectres, el episodio anterior. Nada más, vale, he comentado todo esto, dejamos ya el tema del filial aparte. El filial, como digo, empezará el domingo, ya lo avisaré seguramente en el vídeo que subamos el sábado, que será el cuarto episodio. Y poco más. Empezamos contra Huesca, vale, empezamos con la copa llega y la copa la vamos a ganar. Bueno, a ver, la vamos a ganar si no nos encontramos con Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Sevilla incluso, Valencia. Si nos quitamos esos equipos, claro, sería fácil ganarla, ¿no? Sería bastante fácil, pero no. No va a ser... No vamos a tener esa suerte ni de coña. Jugamos contra Huesca y los equipos de segunda en la ronda 2 se enfrentan contra equipos de primera. Habrá que ver quién nos toca, ¿vale? Habrá que ver quién nos toca, pero lo primero es eliminar al Huesca. Vamos con nuestro 11 titular, ¿vale? Creo que este partido era después del parón internacional, si no me equivoco. Y bueno, pues nada, vamos contra Huesca y a ver qué podemos hacer, pero somos mejores que ellos, ¿eh? Somos mejores que ellos y los vamos a eliminar, marca Álvaro. El primer gol, 1-0, estamos, se lesiona Aguilera. Mientras no sale mi equipo la lesión, me da igual. Me importa muy poco, de hecho nos beneficia que se lesione un jugador de Huesca. Vale, de momento el 1-0 nos vale, ¿eh? El 1-0 es muy válido. El 1-0 es muy válido. Hay que decir que hemos tenido suerte, ¿vale? Porque esta era la única ronda que se jugaba a partido único y nos ha tocado jugarla en casa. En ese sentido... ¿Qué es esto, tío? Empata Brezancic. ¿Quién es Brezancic? Espérate, Yuri marca el 2-1. Uy, madre mía, pero ¿qué le pasa al Huesca? ¿Pero qué le pasa al Huesca? Brezancic y Hernández. ¿Pero quiénes son estos dos? Brezancic y Hernández. Estoy por mirarle a media a estos jugadores. Oye, pues yo pensaba que íbamos mejor, ¿eh? De hecho, vamos mejor. De hecho, vamos mejor. Creo que es el primer partido en casa que no ganamos. Es que vamos mejor. Creo que es el primer partido en casa que no ganamos contra Huesca. ¿En serio? ¿Quiénes son estos jugadores? ¿Hernández será este? Jugador que no sabemos qué media tiene, pero... ¿Qué media va a tener este jugador? Y el otro, Brezancic. Lateral izquierdo. ¿En serio? ¿En serio me han metido dos goles estos dos jugadores? Pues bueno, hemos ganado en penaltis. Preferiría haber ganado el partido sobrado. ¿Qué es lo que esperaba? Esperaba ganar el partido sobrado, pero ya veo que no. ¡Hala! ¡Venga! ¡Toma! Digo que no nos toque el Madrid, el Barça, el Atlético. ¡Pum! El Madrid ahí, el primero. ¡Toma! ¡Y qué suerte tenemos, ¿no? Sí, tenemos muchísima suerte. Mirad el Almería, tío. O mirad el Córdoba. Les han tocado el Levante y el Celta. O al Granada le ha tocado el Leganés. Pero no, a nosotros nos toca el Madrid. Bueno, estamos fuera de la Copa, ¿vale? Fue bonito mientras duró. fue muy bonito mientras duró. Nos ha tocado el Madrid, no tenemos nada que hacer contra el Madrid, ¿vale? No, es que... No hay nada que hacer contra el Madrid, pero bueno, nos centramos en nuestra liga, nos centramos en ascender y ya... Ya pensaremos a la Copa de la próxima temporada, porque la de esta pinta muy mal. Cultural Leonesa Lorca. Vamos con el siguiente partido de la Liga 1-2-3, seguimos con nuestro equipo titular. El siguiente partido sí que lo jugarán los suplentes contra Albacete antes del Madrid. Porque, a ver, lo tenemos muy complicado, pero... Vamos a intentar ir con el equipo titular, a ver qué se puede hacer. Marca Guardia, su primer gol y ya era hora. Y ya era hora, empata Marcos de penalti. Uf. Falla Marcos otro penalti. ¿Por qué hacemos tantos penaltis, tío? Uf, no me gusta el empate. No me gusta. Y el Sporting marca en el 89. El Sporting, ¿qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa al Sporting? En serio, no, ya en serio. Tío, ¿qué le pasa al Sporting? ¿Cómo puede ser que le...
que el Sporting haya ganado los 10 partidos que ha jugado. Es que me parece brutal. Me parece que el Sporting está haciendo una temporada completamente surrealista. Es que no es real. Eso no es real, tío. No es real para nada. ¿Cómo va a ganar los 10 partidos que ha jugado? Es que eso es imposible. Y además en la liga, en segunda división, que es una liga igualadísima. Es que es mentira eso. Es que es mentira, tío. Es muy falso eso. Es muy falso, pero es lo que hay. Es lo que hay, nos lo estamos comiendo en contra. Bueno, Albacete es el próximo rival. Nos saca 6 puntos el Sporting. Pues vale, pues muy bien. Tenemos el informe del filial. Bueno, el informe, la actualización del ojeador. Y voy a fichar a los tres, tenemos el filial vacío. Ahora mismo cualquiera nos puede servir. Bueno, aquí vemos. Son todos calvos y todos iguales, tío. Bueno, calvos, están rapados, ¿no? Están, sí, así como rapados. Bueno, eso es lo de menos. ¿Qué es eso, tío? Suena el iPad. ¿Por qué suena el iPad, tío? No suenes, tío, no suenes. 6 puntos sacamos a... Sí, 6 puntos sacamos, no. 6 puntos estamos por debajo del Sporting. Sacamos uno al Tenerife, que es tercero. Y como sabéis, el objetivo es ascender. Si puede ser ganando la liga. Y si no, pues nada, pues seremos segundos. Porque es imposible, creo, ganarle a ese Sporting. Marca Vázquez, el primero minuto 2 de partido. Bien, como decía, el segundo puesto es bueno porque viendo la temporada que está haciendo el Sporting, que ha ganado los 10 partidos que ha jugado, pues no sé, creo que el segundo puesto ahora mismo es bueno. Andrade ha marcado de penalti el segundo gol. Marca Héctor para Albacete, espérate, marca Nacho, ahí está el 3-1 para sentenciar el partido. Y el Rayo empata en casa, que es bueno que el Rayo empate porque estaba por ahí cuarto. Es bueno que el Rayo empate y también es bueno que el Sporting se deje puntos en algún momento. No sé. En algún momento se tiene que dejar puntos el Sporting, ¿no? Digo yo. Bueno, Vázquez sube a 80, vale. Otro medio centro que ya llega a 80 de media, eso es bueno. Y Avendaño también sube a 77, bien. Vamos bien. Y llega el partido aquí gordísimo, ¿no? Es el partido más importante de la temporada. Pase lo que pase de aquí al final, va a ser el partido más importante de la temporada. A no ser que juguemos el playoff, y entonces el partido más importante sería la final del playoff, ¿no? Pero... si no hay playoff y ascendemos de forma directa, el partido más importante de la temporada va a ser este. Contra el Madrid. En Copa. En 16avos. No nos podría haber tocado en semifinales. O incluso en la final. No, nos toca en 16avos. La ronda más baja. Bueno, a ver, la ronda más baja la que nos podía tocar, evidentemente. Pues nada, nos ha tocado el mejor equipo en la primera ronda que nos podía tocar. Cosas positivas de esto, que el Madrid va a jugar con suplentes. Doy por hecho que el Madrid va a jugar con suplentes. Vale, algunos suplentes están jugando. Y eso igual nos sirve. ¡Nacho marca al Madrid! ¡Nacho marca al Madrid! Le acabamos de meter al Madrid en el Bernabéu. No me lo creo. Estamos ganando al Madrid en el Bernabéu. Y después no somos capaces de ganar al Huesca. En casa. ¡Ángel Martín! ¿Pero qué dices, tío? ¡Hala! 0-2. 0-2 y al carré. 0-2 y al carré. 0-2 y al carré. ¡Hostias! ¡Joder! No me lo puedo creer. Somos el Alcorcón 2.0, tío. Somos el maldito Alcorcón 2.0. A ver, el Madrid tenía suplentes, pero... tampoco tantos. Kiko Casilla en la portería. Tampoco estaba Varane. No estaba Kroos. No estaba Bale ni Modric. ¿Cuántos hay ahí? 5, ¿no? 5 suplentes. Tampoco es tanto. Tampoco es tanto, ¿no? 5 suplentes. Tampoco es tanto. Vale, tampoco es tanto. Estaba jugando Cristiano. Estaba jugando Marcelo, Carvajal, Ramos, Casemiro, Benzema. 0-2 y al carré. Es que la realidad es esa. 0-2 y al carré. Y el Sporting, que por fin se ha dejado puntos. Empate a uno, ese no es el Sporting. Pero ha empatado. Bueno, el Sporting ha empatado, no lo encuentro, ahí está, 2-2 contra el Cádiz. Vale. Bien, el Sporting se deja puntos y ganamos 0-2 al Madrid. Espérate que somos el Alcorcón 2.0. A ver. Por eso es situación, a ver, ¿Madrid tenía unos cuantos suplentes? Sí. Pero es que hemos ganado al Madrid en el Bernabéu, que ni suplentes ni hostias.
Que ni suplentes ni hostias, tío. Que ganando al Madrid en el Bernabéu podemos ganar a cualquiera. Jugamos ahora con los suplentes, ¿vale? Hay que dar descanso a los titulares, se lo han ganado. Se han ganado el descanso. William toca roncho, marca el 0-1, bien. Los titulares se han ganado un descanso, se lo han ganado clarísimamente. El Sporting que está perdiendo, bien, por fin el Sporting parece que empieza a dejarse puntos. Ahora es cuando remonta. Y me tengo que callar, pero esperemos que no. Empata, ya es un paso, ya es un paso. Remonta. Es que de verdad, es que es increíble, tío. Es que no sé para qué abro la boca, tío. ¿Para qué abro la boca? Doblete de Johnny. Johnny que también marcó antes en el 89. ¿Cuántos goles lleva Johnny, tío? MVP de la liga, ¿no? Porque vaya tela. A ver, Naño había marcado el 0-2 y nos sigue sacando 4 puntos el Sporting. Bueno, antes eran 6. Hemos recortado 2 y ya iremos recortando más. Sí, he cancelado a tiempo para quitar a Alejandro Vázquez, que ya tiene 80 de media, y empezar a entrenar a Andrade, que es el otro medio centro. Bien, el resto sí, siguen por debajo de 80 todos, así que seguimos entrenando esto y pensando en el siguiente partido de liga, en seguir ganando y en seguir recortando puntos al Sporting. El partido de vuelta de Copa creo que es más adelante. Creo que es más adelante, ¿no? Creo que sí, creo que es más adelante el partido, creo que todavía queda para llegar. Así que calma y tranquilidad. Irlanda del Norte no es una selección que me apetezca entrenar, la verdad. A ver, podríamos llegar a entrenar una selección, pero no esta temporada. Porque esta temporada, si entreno a la selección, en el parón internacional llevaría a la selección y no al equipo. Y yo no sé qué haría el segundo entrenador con el equipo, la verdad, pero no me fío. No me fío, ¿vale? Así que seguramente en la siguiente temporada sí cojamos una selección. Y lo que podríamos hacer sería coger una selección de los jugadores que tenemos aquí, de las diferentes nacionalidades que tenemos aquí, ¿no? España, Argentina, México, Guatemala. Bueno, Guatemala creo que no está. Perú, diría que sí. Uruguay, República Dominicana, Venezuela, Colombia. En definitiva, todas las selecciones que tenemos aquí, ¿no? Bueno, aquí vemos los jugadores internacionales, que cada vez son más. Martín Pastor, que empieza a ir con la selección a pesar de no estar teniendo minutos aquí. Tenemos a Tocarruncho con Colombia, Carlos Ezeta con Perú, Andrade con México, Oscar Parra con Venezuela, Mario Gavas y Yuri con Argentina, y Álvaro, Martín Pastor y Nacho con la selección española. Yo de momento no voy con la selección, Hay que decir que hay bastantes porteros con esa media o más. Vale, está De Gea, Asenjo, Kepa, Sergio Rico, Diego López también incluso tiene más media. Ahora mismo yo no tengo prisa por ir con la selección, ya iré. Bueno, tenemos aquí el partido contra Madrid, vale, es a final de mes. Hay tiempo aún hasta ese partido, así que de momento seguirán los titulares. Guardia ha marcado un gol antes, vamos a darle una oportunidad. Si no marca ahora, el siguiente partido lo jugará Martín Pastor, ¿vale? Porque ya me está pidiendo aquí mucho, al final se va a cabrear y se va a ir. Y no quiero que se vaya. Sí que es verdad que Martín Pastor aún no ha marcado gol, pero también es verdad que apenas ha tenido oportunidades. Hay que darle alguna que otra más. Óscar Parra marca el primero. Óscar Parra, que parece que está cogiendo ya el ritmo. Ángel Martín, que es un lateral muy goleador. Y Álvaro también es un central goleador. Oye, ¿qué les pasa a nuestros defensas, tío? Son la hostia. Bueno, son la hostia esos dos, que son los que marcan. También Nacho, tío, marca siempre, de verdad. Pero ¿qué pasa aquí? 4-1, tío. Y 5-1 con gol de Alejandro Vázquez saliendo desde el banquillo. Pues ahí está, tío. 5-1 y al carrer. Bueno, a ver, lo del carrer del Madrid es que tiene toda la pinta, tío. Es que es un 0-2, Es que es un 0-2. El Sporting que vuelve a empatar y ya está a 2, ¿vale? Ya se está dejando puntos. No es normal la racha de 10 partidos seguidos ganados que ha tenido. No era normal. Bien. Bien, pues tenemos el siguiente partido ahora. ¿Contra quién era? ¿El Huesca? Creo haber visto al Huesca, igual me lo estoy inventando. No, es el Tenerife. Es el Tenerife. ¿Tenemos un partido con el Huesca este mes o es que me lo he inventado completamente? Igual me lo he inventado completamente, puede ser. Es una posibilidad. ¿Quieres jugar ya, Luca? Pues no vas a jugar ya, Luca. No vas a jugar porque Martín Pastor está reclamando minutos. ¡Uf! ¡Hay parón! Pues entonces Martín Pastor poco va a jugar. Bueno, perdemos a 4 titulares: Óscar Parra, Yuri, Álvaro y Nacho. Vale, pues estamos bien, ¿sabes? Estamos bien, ¿sabes? ¿Quién va a jugar? Pues Tocarruncho no va a jugar en el extremo derecho porque está fuera. Tampoco Carlos Ezeta. Tenemos a los 4 extremos fuera. Increíble. En el medio va a jugar Alejandro Vázquez. Lo voy a poner porque si no va a poner a medio centro defensivo y no me apetece.
En defensa, pues jugará o Xavi Enseñat o William Vila, o incluso Raúl Álvarez, que ya lo puso en otro partido. Y ya está, en los extremos no sé quién va a poner. Va a poner a los mediocentros ofensivos, entiendo. No. No sé quién va a poner, vamos a dejar que el juego... ¡No me jodas! ¿Cómo? No. Lo estaba viendo venir. ¿No me llegan? No me jodas. Claro, es que aquí hay tres. Y otros tres en el banquillo, son seis. Y aquí hay cinco. ¡No tenemos jugadores suficientes! Madre mía, qué bien he hecho abriendo la cantera, ¿eh? Qué bien he hecho abriendo la cantera. Y no solo eso, voy a abrir más cantera, ¿vale? Voy a abrir, voy a contratar otros dos ojeadores. Estos son los peores. Me da igual. Y vaya tela, chaval. Vaya tela. Voy a mandar a una argentina. Vale, voy a mandar a una argentina. Porque estamos perdiendo jugadores argentinos. Y otro lo vamos a mandar a Perú, tío. Perú. Aquí tres meses y ya está. Vamos a mandar a Perú porque también estamos perdiendo unos cuantos jugadores ahí de Perú. Simplemente los he mandado porque estamos perdiendo jugadores de esos... De sus países, ¿vale? Ya está. Y lo que tenemos que hacer ahora es subir a alguien del filial. ¿Podemos subir a alguien? Sí, podemos subir. Y vamos a subir a este que tiene... A este, ¿no? Que tiene más potencial. Mira, vamos a subir a este que es el que tiene más media, Bruno Cuesta. Y ya está, ya con este podríamos llenar por lo menos el banquillo. Vaya tela. En serio, vaya tela. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Y es dejar esto así con todos los titulares. Y voy a hacer otra plantilla, ¿vale? Voy a hacer otra plantilla a partir de la titular, en la que voy a poner a los jugadores que no son internacionales. Me parece increíble que no nos lleguen los jugadores, tío. No nos llegan los jugadores porque se van se van en el parón, tío. Internacionales. Bueno, o internacional voy a poner, ¿vale? Internacional va a ser el nombre de esta plantilla. Y la vamos a tener que hacer cada vez que haya un parón. No quedan muchos, ¿vale? Hay uno en septiembre, otro en octubre, otro en noviembre. Y ya hasta marzo no tenemos otro. Pero bueno, hay que ir preparando esto bien. Vamos a quitar a Álvaro, vamos a quitar a Yuri. Claro, es que vamos a quitar a Yuri y vamos a poner a medio centro defensivo. Vamos a poner a Oier Garay. Y en los extremos vamos a poner a los mediocentros ofensivos, porque es que si no, no podemos. Andrade tampoco está, pues tendrá que jugar Alex Cespón. O incluso Gianluca. Vamos a poner a Gianluca tirado a la banda. Vamos a poner a Gianluca tirado a la banda. Este es diestro, Gianluca también es diestro, se van a quedar así. Y ya está, y en el banquillo pues habrá que cambiar también. Diego será el portero. Aquí William Vila como central. Y esto es algo inesperado, ¿vale? Esto no sé, es que no contaba yo con ello. Pero eso es lo que hay, tío. Bueno, espérate, que hay que quitar a tres más. Claro, es que hay que quitarlos a todos. Hay que quitarlos a todos. Si es que mirad, si es que tenemos ya 9 jugadores internacionales, tío. 9 jugadores internacionales. Es que esto es un problema, tío. Es que esto es un maldito problema. Es que me río, pero esto es un problema, tío. No tenemos revulsivos ahora en el banquillo. Tenemos que tirar con el 11. Y está el banquillo lleno de suplentes. De defensas, perdón. Pero eso es lo que hay, ¿vale? No contaba con esto, la verdad. No contaba con esto cuando empezó la serie, pero es así. Es lo que ha acabado pasando, ¿no? Bueno, vamos a poner el equipo. Esta tercera plantilla, la plantilla internacional. Realmente es la plantilla no internacional, pero da igual. Se va a llamar así. Y así se va a quedar. Vamos con un equipo aquí de circunstancias. Sin extremos. Con un medio centro defensivo actuando como medio centro. Un central suplente por ahí. Muchos cambios, ¿vale? Muchos cambios. Un equipo de circunstancias para este partido contra el Tenerife. Que aún así creo que podemos ganar, ¿eh? Aún así creo que podemos ganar este partido. El Sporting que gana. Y Godal que marca. Y Godal que vuelve a marcar. Eduard Godal tirando del equipo cuando no están los arriba. No están los arriba, realmente. Está guardia solo, pero ya hemos visto su rendimiento. Y 0-2 y victoria. Victoria con este equipo aquí de circunstancias completamente, ¿no? Bien, vale, era una victoria importante, ¿eh? Era una victoria importante ahora con el parón. Y bien, muy bien, tío. Vale, vamos a entrenar al Calabrese. Y de momento el lateral ese de 55 con 55 se va a quedar. No tengo prisa por entrenarlo. Primero vamos a entrenar a los jugadores que son realmente de la serie. Pues menos mal que me dio por abrir la cantera. Si no hubiese abierto la cantera, no habría tenido un jugador del filial a tiempo para este partido. Y habríamos tenido que abandonar.
Es que... Por eso he abierto otros dos. Porque hay tres jugadores más en la cantera, pero... Pero igual hacen falta más. Para el próximo parón, no lo sé. No lo sé, madre mía, menuda locura. Menuda locura. Bueno, hablaba antes de coger una de las selecciones. Como digo, mientras esté en segunda división no puedo coger una selección. Porque si no en el parón me encargo de la selección y no del equipo. Y claro. ¿Qué habría pasado con este partido, no? Si yo no llego a estar en el equipo. Pues habría pasado que habríamos abandonado el partido, habríamos perdido 0-3 porque sí. Vale, en principio han vuelto ya. Sí, han vuelto ya. Tenemos partido contra el Sporting. Tenemos partido contra el que ahora mismo es nuestro máximo rival. Y evidentemente tenemos que buscar la victoria, una victoria que nos daría el liderato. Vuelven ya todos los jugadores del parón, espero que vuelvan bien, contentos, que hayan ganado sus partidos y que vuelvan con goles. Ahí está Nacho marcando, Nacho está tirando del equipo, Nacho está tirando claramente del equipo. Y eso, pues es bueno, alguien tiene que tirar. Alguien tiene que tirar, antes era Martín Pastor, ahora es Nacho. Ahora es claramente Nacho, que vuelve a marcar, hostia, Nacho, tío, 2-0. 3-0 gol de Gianluca, Gianluca de verdad está haciéndolo muy bien, Ojo a Gianluca, que lo está haciendo muy bien. Y está siendo el mejor delantero, marca Pérez. Pero el Sporting se lleva un 3-1 y al carré. Y al carré el Sporting, 3-1 y al carré. Y nosotros, con el liderato después de 15 jornadas, bien. Vale, bien, es una buena forma de cerrar el episodio de hoy, la verdad. Muchos problemas con el tema. Joder, que me quedo ahí. Joder, que no me salía la voz. Muchos problemas con esto de los parones, pero ya no hay más, como digo, hasta marzo. Vale, y de cara a marzo, pues habrá que entrenar a jugadores del filial. Y habrá que prepararlos para jugar, porque estoy viendo que en marzo... Esta vez han sido 9, en marzo igual son 15. Ahí lo dejo. En fin, lo vamos a dejar por aquí, vale. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.